tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. Cielos, qué macizo. Marvel ha liberado el tráiler oficial de Thor: Love and Thunder, en el que podemos ver el rumbo de la trama y de lo que será Thor luego de Avengers Endgame, poniéndose en forma y buscando su camino. Vemos a Jane Foster, Natalie Portman como Thor. En los cómics, Jane se vuelve digna del martillo Mjolnir mientras ella padece un cáncer terminal, pues esta al tomar el martillo se libra del cáncer, pero al dejarlo y regresar a su forma mortal, el cáncer regresa con más fuerza, lo cual convierte el convertirse en un héroe en una decisión de vida o muerte. No sé por qué estoy llorando. Aún no sabemos si respetarán el origen del personaje o si jugarán con estos orígenes para contar su propia historia. También vemos a Thor bastante desnudo. Tiene un trasero tan... La pregunta aquí es, ¿en cine censurarán ese trasero nórdico? Y no fue nada, gay. Primero sáquense eso de la cabeza. También vemos a Gorr, quien empuña la necroespada formada por el dios Null, el dios de los simbiontes. Si quieren que hablemos más sobre este tema en otros videos, revienten con likes y la caja de comentarios.